Me encanta, le va a encantar. Voy a cortar la llamada y se lo vamos a enviar más tarde. ¿Te parece? ¿Quién está? Me parece que... ¡Sí! So I have this story that's truly dear to my heart, and I think it's time I share it with the world. Y para mis fieles suscriptores, este video lo voy a hacer en inglés con subtítulos en español. No me maten, Lo quiero. Woo! You see, for the past 15 years of my life, I've fully immersed myself to learning the ins and outs of the Hispanic culture. So much so that it defines who I am today, el estadounidense que se enamoró de la cultura hispana, especialmente la de Argentina. Speaking of Argentina. Today. Key to living here in Mexico. So over time, I've slowly been refining my purpose. What is it that I'm doing with YouTube? And I think I finally got it. If I can bridge the gap between both the Spanish-speaking world and the English-speaking world in even the slightest way possible, me puedo morir feliz. I can die a happy man. So the story I'm about to tell you does exactly that. I recently got a direct message on Instagram from this girl named Eve, a girl from Argentina, who has been teaching a guy named Jim, 80 years old, Spanish for over the last year. She wrote me saying, I really want to surprise him. He's your biggest fan. And of course I was like, what is this all about? Got her on the phone and here's how it went. Quiero que me cuentes quién es she. Ok, Jim es mi estudiante favorito, mi estudiante especial de más de 80 años y está aprendiendo desde hace un tiempo español y quiere hablar como vos. Quiere tener el acento de Dustin Luke, no, ni siquiera argentino, el de Dustin Luke. Más de 80 años, qué locura. Estudia todos los días, así que imagínate. Sí. ¿Y cómo fue cuando te diste cuenta que fue como que se comparó con mis videos? Bueno, yo le pasé en mayo, porque él, bueno, quería saber sobre el acento argentino y la forma de ser de los argentinos, y al otro día ya tenía un mail de él diciendo que le encantaban tus videos, así que a la clase siguiente tenía una lista de tus frases que usás en el video, preguntándome qué significaban. Y bueno, y a partir de eso, cada tanto yo le pregunto, bueno, ¿qué estuviste haciendo? Y él me cuenta, ay, estuve toda la tarde mirando los videos de Dustin Luke, riéndome con él. Bueno, tenemos que ver la forma de sorprenderle. Creo que se va a volver loco por eso. Sí, yo también. Creo que va a ser una muy buena sorpresa. Feliz. Bueno, gracias, Dustin. De nada. Nos vemos pronto. Gracias por tu inspiración. Ay, qué lindo. Sí. Me encanta, le va a encantar. Voy a cortar la llamada y se lo vamos a enviar más tarde. ¿Te parece? ¿Quién está? Me parece que... ¡Sí! Voy a llorar. I never said it in my life, but te amo mucho. Mi vida indirectamente I don't know. I'm glad I can't talk anymore. No, tu video es la luz de mi vida. La luz de mi vida. Qué buena onda. Sí, Dustin se perdió lo que estábamos hablando antes. Oh, no. You want me to do it again for him? Hola, Dustin. Quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. Tu contribución de año más feliz de mi vida. Volví de un viaje a Patagonia justo antes de comenzar a cuarentena. Ve enamoré de los argentinos. Quiero no quería gastar mi tiempo en las cosas que estaban pasando en nuestro país. Decidí utilizar todo mi tiempo para aprender español. Bien, y por suerte, encontré una hermosa persona que no es solo un regalo de profesora, sino que ha vuelto mi mejor amiga. Ella es de Mar de Plata y ama mucho su país. También admira tu pasión por su país como lo hago yo. Desde nuestra primera lección, por su insistencia, empecé a mirar tus videos en YouTube. A mi edad, disfruto mucho de la vida indirectamente, y tú eres parte de eso. Así, gracias por tu inspiración. De nada, hermano. De nada. It's true, you know. I watch them all the time. I watch what you're doing, and I imagine that I'm there. You know, yeah, I hear. You know, it's funny with the internet. You know, you can reach anyone and everyone who has connection to the internet. And when I can kind of like inspire someone or allow someone to kind of like step out of their, you know, reality for just like, you know, 10, 15 minutes. and be excited to learn language or live vicariously some of my experiences. Live vicariously, that's it. You might hit my hero. Yeah, I want to hear you say, Vamos Argentina. Vamos Argentina. It was really, really nice to meet you. Oh, it's so nice. I can't tell you how thrilled I am. Well, you know, keep going, keep going. You're an inspiration for a lot of people to show. It's never too late to get started with Spanish. You know, you're doing it, and I wish you the best of luck. And thank you again for watching my videos. And you're the kind of people that make me want to keep going. So again, thanks a lot. Okay. Well, you keep living the life that I want to live vicariously. You have so much fun. And you put it on video, so you're making one old man very, very happy.